moltes gràcies a tothom. La veritat és que una mica teníem ganes de començar a fer actes al carrer i poder, encara que sigui de lluny, veure'ns i creuar les mirades, que sempre és bonic. I en aquests moments encara és més necessari. I per tant, vull donar les gràcies tant a l'ANC, com a Òmnium, com a Juristes per la República i com a la gent de la Tercera Joventut per haver tingut el coratge d'organitzar en plena sortida d'aquesta cosa que li diuen nova normalitat, que ni és nova ni és normalitat, però començar a prendre el carrer una altra vegada, que és el que sempre ha estat nostre. Avui toca presentar com a primícia, i dic com a primícia perquè vull enfatitzar, perquè és el primer acte de presentació del llibre del Gonzalo Boye, del nou llibre del Gonzalo Boye, perquè demà justament el presenta a Barcelona. I per tant, agrair-li... Agrair-li això, que el primer lloc sigui a la nostra ciutat, amb un indret tan bonic i espero que tan confortable com és el nostre passeig de les Palmeres. Jo parlaré molt poc, perquè avui heu vingut a escoltar-lo a ell i té moltes coses que dir i molt interessants. Però sí que necessàriament tinc l'obligació de fer una brevíssima pinzellada del contingut del llibre, que us recomano molt vivament que el compreu. Aquí teniu els amics de la llibreria Zaram, el podeu comprar. Perquè el llibre descriu vivències personals, però descriu vivències que seran amb la història fets memorables de la història del nostre país. I no solament ens explica amb ritme vibrant com és la seva vida quotidiana d'advocat, sinó que a més ens explica, més a més, durant el 2019, quines han estat els episodis més interessants que han mogut la seva tasca professional. I com veureu, no solament és trepidant, sinó que a més és apassionant, fins i tot. I és molt interessant per gent de la meva formació jurídica, perquè hem après, o es pot arribar a aprendre, com de fàcil és que una persona tan brillant des del punt de vista professional sigui capaç de fer tan senzilles explicacions jurídiques que són realment complexes. I només aquest sol fet ja és remarcable, i és molt interessant que sapiguem quines són realment les zones pantanoses en les que dia a dia el Gonzalo s'ha vist obligat a circular. Allí es descriuen fets molt interessants, es descriuen fets personals molt, molt interessants, molt íntims, des de que li diuen cabezón, que és una cosa que ningú no sabia, però ell ho diu, que era el seu mal nom, fins a la seva passió pel rugbi. Algun dia haurem de parlar de la importància que té el rugbi, i no ho dic en broma, en el procés. El rugbi es poden treure interessantíssims aprenentatges de com gestionar el combat amb l'adversari. És a dir, la davantera té la força, però són els tres quarts els que mouen la pilota, Gonzalo. Des d'això, passant per les petites anècdotes de veure, per exemple, el conseller Comín, que sempre és puntualment, que sempre arriba puntualment tard, o qüestions com, per exemple, que no li agrada que l'enlluerni gaire el sol. Sense res més, deixarem que ell ens expliqui quin és el contingut d'aquestes interessantíssimes qüestions que toca en el seu llibre, i en tot cas després obrirem uns moments d'intervencions per a aquells que ho vulgueu fer, però que en lloc de poder circular per qüestions sanitàries al micròfon, us demanarem, si us plau, que us adreceu, aquí hi ha un micròfon des d'on podreu adreçar les preguntes, i en Gonzalo us les respondrà. Doncs endavant, Gonzalo. En primer lugar, gracias a Pera por la presentación.
y a todos ustedes por estar aquí. Lo de la tercera juventud me ha encantado el nombre. La verdad que lo voy a apuntar después para que no se me olvide. Vale, ahora sí. Ahora mejor, ¿no? No, a ver. Si no me quedo con el otro, ¿eh? Bueno, ahora sí. Vale, lo primero, ante nada, vamos a guardar todas las medidas de seguridad, porque tenemos que cuidarnos los que estamos en la tercera juventud y los que no. La verdad, la mascarilla puede ser incómoda y todo eso, pero hay gente que gana mucho con ella. Entonces no vamos a poner a nadie en un compromiso de tener que quitársela, y por lo tanto vamos a hacerlo así. Miren, el libro en realidad es una suerte de compromiso, porque yo lo digo en el mismo libro, cuando uno tiene el privilegio de vivir momentos históricos y vivirlos junto a las personas que lo están creando, yo creo que tiene la obligación de registrarlos y dejar constancia de eso. Evidentemente no es la forma en que lo ha tratado de hacer el Estado a través del programa Pegasus, sino básicamente las cosas más relevantes hay que contarlas, tienen que quedar de alguna forma reflejadas para la historia, para nuestros hijos, para nuestros nietos, porque no sabemos cómo va a terminar esto, o algunos lo intuimos, pero sí hay una cosa, el camino que se ha hecho también es importante. Yo he tenido el privilegio de estar en la primera línea, y eso tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, pero sobre todo tiene sus servidumbres, y una de esas es contarlo. Durante este año me ha tocado en lo personal, en lo profesional, muchas cosas, y voy a hacer un poquito de spoiler. Probablemente una de las cosas que más interesantes me han resultado ni siquiera han sido los pleitos que hemos llevado, los que hemos ido ganando, los que hemos ido avanzando, sino haber leído el manuscrito del libro del presidente Puigdemont, que va a salir ahora a finales de agosto. Y les digo por qué. Yo lo he visto en manuscrito. Eso es un privilegio. Lo he visto como abogado, es decir, antiguamente se llamaba censor. Es decir, he tenido que marcar algunas cosas que me parecía que no era el momento para contarlas desde el punto de vista jurídico, pero también dejé constancia una cosa: ese manuscrito es un patrimonio que no es del presidente Puigdemont, es un patrimonio de los catalanes, y por lo tanto el auténtico, el original, el sin revisión de los abogados, que siempre terminamos haciendo lo que queremos, ese es un... Algún día los historiadores lo van a revisar, el libro ustedes lo van a poder leer, pero a mí me sirvió para una cosa, para rellenar todos los agujeros que tenía sobre determinadas cosas y sobre determinadas personas y determinadas situaciones, lo que me permitió tener una visión global de por qué hoy pasan de algunas cosas que sin haberlas vivido a veces es difícil comprender. Y eso mismo es lo que yo he tratado de reflejar en el libro, es decir, cómo hemos hecho las cosas para estar donde estamos. Yo sé que a todos ustedes les parecerá que no estamos donde queréis estar, pero yo les diría una cosa, estamos mucho más allá de donde querrían que estemos. Y eso es una cuestión que hay que tenerla presente, es decir, esto no es una batalla de un día, ni de un mes, ni de un año, pero se han dado unos pasos tan significativos que hoy en día es muy difícil volver atrás como pretenden, es decir, si por el Estado fuese, ni siquiera este acto se estaría celebrando. Y fíjense que yo siempre hago una distinción entre Estado y gobierno. Solo dos gobiernos en España no han tenido el control del Estado. Uno fue el de Zapatero y el otro el de Pedro Sánchez. Y lo estamos viendo todos los días. Es decir, son gobiernos que no controlan al Estado, y el auténtico peligro no está tanto en el gobierno como en el Estado. Fíjense lo que les estoy diciendo, ¿eh?
No quiero decir que no coincidan sus intereses en algunos momentos, pero en términos generales, el Estado y el gobierno, que siempre van a una, aquí no lo están. Y eso es una oportunidad. ¿Y por qué es una oportunidad? Porque se están viendo cosas que hace un año eran impensables. Y les pongo un ejemplo. Esta causa que se abrió en contra de Fernando Simón y de ella en el juzgado de instrucción 9 de Madrid, en el juzgado de instrucción 51 de Madrid, por lo del 8M, fue un claro ejemplo de algo que en Cataluña se sabía hacía 3 años. Cómo operaba Pérez de los Cobos y la Guardia Civil a la hora de hacer atestados. Es decir, hasta que no lo han visto en sus propias carnes, no se han dado cuenta de cuán peligroso es. Estamos listos. Ahora sí. Ahora sí mejor. O sea que no me habéis escuchado nada, pero bueno, lo que está... ¿Ven? La gente sabe que el abogado no se repita porque esto puede ser un coñazo. Básicamente lo que les estaba diciendo es que hasta que no lo han visto y no han visto que podían ir también contra ellos, no querían creer algo que se venía diciendo, cómo se inventaron los atestados del 1 de octubre, cómo hay gente cumpliendo condena por esos atestados, cómo hay gente que está pendiente de juicio y cómo vamos a seguir viendo esas actuaciones y por qué las vamos a seguir viendo. Pues porque hay sectores que son incapaces de aceptar algo que es fundamental. Y es que en un Estado democrático también es absolutamente legítimo, incluso hasta necesario, que la gente pueda decidir. Decidir si quiere un presidente u otro, decidir si quiere quedarse o quiere irse, decidir si quiere un rey o quiere otro, decidir si... Bueno, lo del rey está más o menos claro, pero... Es decir... Todas esas cosas que se vienen planteando y que parecían tan locas, al final no lo son. En este libro yo hablo ya de cosas concretas. Yo he escrito un libro anterior que era básicamente cómo fue el primer año del exilio y cómo hicimos las cosas, pero hasta ese momento no habíamos ganado nada más que Alemania, bueno, y Bélgica, y también Escocia. Pero es que ahora le hemos ganado donde ellos pensaban que nunca les íbamos a poder ganar. Y hemos hecho algo que creo que tiene relevancia y que algún día se van a dar cuenta. La respuesta a gran parte de los problemas está en Europa. El 13 de enero, cuando el presidente Puigdemont y Toni Comín entraron en el Parlamento Europeo, pasó algo más allá que el saludarnos, darnos un abrazo y que ellos entraran. Lo que se hizo fue, en Estrasburgo, derogar una norma española. Se las derogamos de facto. No es necesario prestar juramento a la Constitución española ni pasar por Madrid para ser eurodiputado. Y estuvieron 6 meses riéndose de nosotros. 6 meses instalando un relato. Y hemos sido capaces de derogarles una norma sin pasar siquiera por el Parlamento español. Lo hemos hecho en los tribunales. ¿Por qué? Porque hay una parte fundamental del ordenamiento jurídico español que no se adapta al europeo. Y dentro de esa parte hay un artículo que es esencial, que es el que le reconoce a los catalanes sus derechos como minoría nacional. Y ese es el artículo 2 del Tratado de Lisboa. Y yo siempre he pensado que la gran respuesta está ahí. Si España quiere permanecer en Europa, tendrá que jugar conforme a las reglas europeas. ¿Será antes o será después? Conociéndoles será después. Pero en términos generales, es ahí donde está la respuesta. Pensar que la solución va a estar en Madrid, yo creo que es no entender bien de qué va la historia ni entender bien con quién se están enfrentando. Ahora, ¿qué mejor que un enfrentamiento que no ha pasado de ser jurídico? Antiguamente, y España tiene una larga tradición en eso, esto se resolvía a tiros. Y aquí no han habido. Y no han habido, primero, porque no os van a encontrar para eso. Es decir, los catalanes han demostrado que la vía es otra. Y ahora lo que hay que demostrar es que esa vía
funciona. De a poco se va consiguiendo. No hay cosa que les moleste más que encontrarse en el Parlamento Europeo con el presidente Puigdemont, o con Toni Comín, o con Clara Ponsatí. Les molesta, les enerva. Pero ¿saben qué? El presidente Puigdemont es, en orden de los eurodiputados, el 15º más votado en toda la Unión Europea. El 15º más votado. Y eso los eurodiputados lo tienen bastante en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar del futuro? Y voy a reproducir algunas preguntas. Nosotros venimos a tomarnos un café, o dos, o tres. Ahora, cuando en septiembre, octubre, va a empezar el suplicatorio. El suplicatorio es un trámite netamente jurídico, político, digo. Pero el resultado del suplicatorio devuelve la pelota al ámbito del derecho. Es decir, no basta con tener suficientes votos para conceder el suplicatorio. Hay que no haberse saltado las reglas a la hora de concederlo. Y esa es una pelea que nosotros llevamos dando desde el mismo 13 de enero. Es decir, cuando terminó el momento en que el presidente Puigdemont y Toni Comín entraron en el hemiciclo, Josep Costa y yo nos fuimos derecho a las oficinas del Departamento Jurídico del Parlamento, no para celebrar, sino para empezar ya la siguiente etapa de la pelea. Mientras en Madrid estaban muy cabreados, mientras en Cataluña estaban muy felices, nosotros estábamos previendo la siguiente jugada. Y esa jugada va a ser larga, va a ser interesante, pero va a ser muy decisiva. Ahora, yo sé que a la gente le pregunta, bueno, si se concede el suplicatorio, ¿van a entregar al presidente? Ya les adelanto una cosa, nosotros hemos ganado dos euroórdenes sin suplicatorio y sin inmunidad. La tercera también la vamos a ganar, pero lo que pasa es que ahora no queremos ganarla por uno o por dos goles, queremos ganarla por goleada. Y eso significa hacer muchas cosas que en el libro yo creo que cuento bastante cómo las hacemos, pero la gente siempre dice, no, es que tú haces esto, bueno, de hecho tú mismo has dicho que pongo las cosas complejas, las explico muy sencillas, no, es que lo hago para entenderlas yo, porque en realidad nosotros trabajamos en equipo, y ese equipo en muchas ocasiones yo lo represento, pero somos varias personas, y eso ayuda a que nadie tenga siempre la razón. Si solo hubiésemos actuado por lo que yo creyese, o lo que creyese Costa, o lo que creyese gente del equipo, evidentemente las cosas no hubiesen salido como han salido. Han salido porque son el fruto de debates, unas veces acalorados, otras veces desapasionados, otras veces muy técnicos, pero siempre intelectualmente honestos. Es decir, tratamos de asumir todas las posturas y ver cuál es la más adecuada. Y para ello tenemos una gran ventaja. Contamos con la confianza del presidente, la confianza de Toni, la confianza de Clara, la confianza de Lluís Puig. Siempre han confiado en lo que hacemos. Y hay algunas cosas que no he puesto en el libro, pero cuando le dijimos al presidente, mira presidente, al comienzo se van a reír de nosotros, con lo de ser eurodiputado y el juramento en Madrid. La pregunta del presidente fue, ¿cuánto tiempo se van a reír? Yo le dije, unos meses. Me dice, puedo vivir con ello. Claro, así uno sí puede pelear, porque está acompañado. Ustedes no se imaginan lo complejo que fue el 2 de julio del 19 en Estrasburgo. Pero no se imaginan lo complejo que fue el viaje de regreso. Porque en principio nadie entendía lo que había pasado y nosotros no lo podíamos contar. Pero fue un viaje triste el de regreso. Ahora, con muchas anécdotas. No sé cómo pasó, pero en la estación de trenes no nos funcionaba la tarjeta a nadie. Y eso entre triste, trágico y jodido, porque teníamos que comprar 5 billetes de tren para volver hasta Bélgica y no iban las tarjetas.
Y yo de repente me acuerdo que tenía otra que no había activado. Me fui a un cajero, la activé y al final con esa logramos salir de ahí. Para darnos cuenta al momento que no solo iba con unos prófugos, sino que iba con un indocumentado, porque a Comín se le había quedado su pasaporte en Estrasburgo, bueno, en Kellen, al lado alemán. Claro, yo a Tony le dije, mira Tony, yo puedo viajar con un prófugo, pero ya con un indocumentado eso es demasiado. Y tratábamos de buscarle el lado gracioso a una situación que era compleja, era tensa, y que yo creo que muchos lo vivieron con desilusión. Pero si nosotros no hubiésemos ido hasta la frontera de Alemania con Estrasburgo el 2 de julio, hoy seguramente no serían eurodiputados. Porque muchas veces hay que forzar la situación hasta el límite máximo para garantizarse la posición jurídica que uno está defendiendo. Y eso no es fácil de explicar. Cuando nosotros fuimos con Costa al Congreso de los Diputados el 17 de junio del año pasado a jurar en nombre del presidente Puigdemont y de Tony, estábamos convencidísimos de que no nos iban a dejar jurar y de que se iban a reír de nosotros. Pero necesitábamos hacer el acto y dejar constancia de que se intentó. ¿Por qué? Porque eso tenía una relevancia después en Luxemburgo, que es como ha terminado sucediendo. Claro, si nosotros lo explicamos desde el comienzo, ellos no hubiesen entrado al trapo. Pero estaban tan obsesionados con humillarnos ese día con lo del juramento que no se dieron cuenta que en realidad los que nos estábamos riendo éramos nosotros. Porque nosotros sí sabíamos lo que estábamos haciendo y ellos simplemente estaban haciendo. Y esa es una diferencia, saber lo que se está haciendo que simplemente hacer. Pasó lo mismo el 2 de julio en Estrasburgo y ha pasado una y otra vez. Y por eso siempre digo, es bueno tener paciencia y entender que nosotros no estamos improvisando. Pero tampoco nos pidáis que lo expliquemos, que no estamos improvisando y que expliquemos qué es lo que estamos haciendo, porque parte esencial de eso es, bueno, de hecho por eso tienen tanta afición a meterse en nuestros móviles, porque básicamente piensan que la estrategia está en el móvil. No sé, a mí me enseñaron que las cosas tienen que estar en la cabeza más que en el teléfono, pero hoy hemos sabido, por ejemplo, que el vicepresidente, el presidente del Parlamento, el señor Torrent, se le hackeó su teléfono por parte de las cloacas del Estado. No ha sido el único. En el mundo han habido 1.500 ataques, principalmente a abogados de derechos humanos y ataques generalizados dentro del Estado español. Me imagino que a nadie de Cádiz le han hackeado el teléfono. Es decir, y esto se va a ir sabiendo poco a poco, pero esto no es distinto a las balizas que en el 2018 le pusieron al presidente Puigdemont. Esto no es distinto a los seguimientos ilegales que se hacían en Bélgica en el 2018 o los que se hicieron en Alemania en el 2018. Algunas veces han pasado cosas que son reales y son delictivas y otras veces ha funcionado mal la fantasía. ¿Qué quiero decir con la fantasía? Bueno, está publicado ahí cómo hicieron el seguimiento del coche del presidente Puigdemont entre Finlandia y Suecia cuando después le detuvieron en Alemania. No voy a hacer de spoiler del libro del presidente, pero igual ni siquiera se tomó un ferry. Pero hay agentes que certifican haberle seguido en el ferry. El tiempo va poniendo las cosas en su sitio y por eso es bueno contar las cosas. El presidente estuvo a escasos centímetros de ser secuestrado en la frontera alemano-francesa. Y cuando digo escasos centímetros, yo lo digo en el libro. Y ahora voy a hacer como Pera, voy a hacer de spoiler de mi libro, que Pera se lleva toda la tarde haciendo de spoiler de mi libro porque, aparte de la editora, es el único que se lo ha leído. Y cuando salimos de Kiel, ahí en la frontera, íbamos hacia Karlsruhe,
Comín dice, nunca pensé que le iba a ver tan de cerca la cara a la persona que me venía a detener. Y es que fue así. Esto fue a escasos centímetros. O sea, se bajaron del coche tres personas operativas, y se fueron derecho hacia el presidente y a Tony. Y ahí, no voy a decir escolta, sino gente de buena voluntad y buen estado físico, pues, buenos catalanes, pues se cruzaron entre medios, y eso impidió que hoy el presidente no estuviese en una prisión en España. Esas cosas, si se han vivido, hay que contarlas. Y hay que contarlas porque a veces la gente cree que el presidente está de vacaciones en Waterloo. El presidente no está de vacaciones en Waterloo. Está construyendo un proyecto político por el cual él se exilió. Y se puede estar más o menos... Se puede estar más o menos de acuerdo con el presidente. No es necesario ni siquiera estar de acuerdo, pero al menos hay que reconocer que es coherente y que ha vivido conforme a sus principios. Y eso, en la vida, es mucho más de lo que muchos pueden decir. Él ha estado, sinceramente lo digo, a centímetros de ser secuestrado. Tony también. ¿Por qué? Pues porque lo estaban preparando y lo tenían preparado. ¿Les salió mal? Les salió mal. ¿Significa eso que no lo van a volver a intentar? Bueno, ahora por lo menos hemos generado un ámbito en el cual es difícil intentarlo, o por lo menos tendría un costo muy elevado el intentarlo. Pero eso no significa que no lo quieran intentar. Y eso demuestra cuán relevante es el proyecto del presidente. O sea, que es el de la mayor parte de los catalanes. Es decir, yo el otro día se lo decía, mira, presidente, si al final es una cuestión de coherencia y de cómo uno se enfrenta a la vida, y si uno se enfrenta mirándola a la cara, pasa lo que pasa. Y el presidente, yo creo que ha tenido eso, y yo lo reflejo un poco en el libro, porque yo le conocí hace 3 años. A él, a Tony, a Clara, a Luis, a Merichel. Y poco a poco uno va desarrollando una relación que más de alguno en Madrid me ha dicho, pero ¿ustedes qué son? ¿Amigos? Es que no sé si ese es el término. Y digo, no lo sé, porque es una relación de absoluta confianza. O sea, si el presidente me dice, tengo este problema, yo busco una solución, y si yo le digo, esta es la solución, él confía en eso. Pero no siempre uno se fía de los amigos. Y él se fía. Y sin embargo, hemos pasado momentos muy duros todos, muy duros. Y yo creo que eso nos ha ayudado a, como digo, a una relación en la cual para mí es un privilegio, pero también una obligación. Y básicamente, para terminar, les digo, ¿cómo he hecho esta obligación? Pues yo la entiendo, entre otras cosas, aparte de defenderle con lealtad y con lo que más sepa uno en derecho, evidentemente también en contar las cosas, porque se ha sido tremendamente injusto con personas que lo han sacrificado todo. Y cuando digo lo han sacrificado todo, es que la mejor muestra fue ese día 2 de julio en la frontera. Si eso hubiese salido bien, yo no sé si el presidente hubiese llegado vivo a España. Ese es el nivel de compromiso que tiene con su situación. Todo el resto, que discutan lo que quieran. Que discutan lo que quieran, porque en el fondo lo que no pueden es cuestionarle su coherencia con su propia creencia y su compromiso con la gente que le eligió para eso. Porque nosotros lo decíamos en el tribunal alemán, y lo hemos dicho en el tribunal belga hace pocos días, hace pocas semanas, en el caso de Just Pool. Miren, es que es imposible que este delito se cometa porque justamente fueron elegidos para hacerlo. ¿Cómo se va a poder cometer un delito cuando una persona fue elegida por votación popular para hacer exactamente lo que ha hecho? Y hasta se han quedado cortos, ya lo digo yo. Lo que quiero decir con eso es que al final la lógica se impone, y esa lógica yo creo que es una cuestión
importante. Ahora, yo sé que son momentos complejos, el propio COVID lo es, vendrán tiempos económicos muy complejos, vendrá un adelanto electoral producto de que el Tribunal Supremo quiere volver a votar. Pero a veces hay que mantener la vista puesta en las cosas importantes. Y a mí lo único que me preocupa de todo esto es que no todos estén mirando en la misma dirección. Y si no todos miran en la misma dirección, al final lo que termina pasando es que termina ganando el que menos razón tiene. Y eso es una cuestión que les corresponde a ustedes, mucho más que yo incluso creo que a los políticos ni siquiera les corresponde. Pienso que los ciudadanos, cuando los políticos miran para distintos lados, son los ciudadanos los que les tienen que marcar el camino, que es algo que yo también digo en el libro, es decir, los ciudadanos de Cataluña siempre han estado a la altura de las circunstancias, pero no todos los políticos han estado siempre a la altura de los ciudadanos. Y eso es algo que... Que yo creo que es fundamental, y en ese sentido, pues, ya había venido a hablar de mi libro, pero al final voy a hablar del libro del presidente. Yo creo que cuando lean el libro del presidente, se van a dar cuenta de muchas cosas, y sobre todo, de muchas cosas que ustedes intuyen, pero que no es lo mismo intuirlas que saberlas. Es un libro que tiene una particularidad. Son conversaciones que se fueron produciendo en tiempo real. Y eso le da un valor muy importante. Porque, entre otras cosas, el propio presidente en 2016 dice cosas que pasan en 2019. Y al final, cuando alguien va a marcar el rumbo, es súper importante que al menos esa persona tenga claro cuál es la dirección correcta, ¿no? Es decir, si no es lo mismo marcar el rumbo estando perdido que marcar el rumbo teniéndolo claro, aunque el resto de la gente no lo vea. Y bueno, yo creo que los dos libros son bastante complementarios. Yo lo que pasa es que hice trampa como buen abogado, escribí el mío sin mostrárselo al presidente y el presidente me mostró el suyo antes de publicarlo, lo cual es siempre una ventaja, pero fíjense la confianza, que él estaba muy de acuerdo con mi libro antes de haberlo leído. Y eso anima mucho. No sé si quieres que hagamos un turno de preguntas. Bueno, me dicen que tengo tiempo, es que a los abogados siempre nos cortan el rapidito. Miren, ustedes no saben cómo en un juzgado, pero en el juzgado siempre me dicen abrevie. Y yo nunca lo he entendido, pero por ejemplo en Bélgica, nos pasó hace 4 semanas atrás con la vista del consejero Puig, el juez al único que le dijo que abreviase fue al fiscal. Y lo dijo, no, y fue interesante porque dijo, ya conozco la postura del señor fiscal, pero me interesa mucho conocer la postura de los abogados. Y nos dejó hablar mucho, y después dejó hablar al conseller Puig. Y el conseller Puig dijo, yo soy 10-1, estuve 100 días en el gobierno y llevo 1000 en el exilio. Pero estoy dispuesto a seguir. Y el juez se quedó un poco cortado, entonces nos dice, lo entendí bien, y todos dijimos, sí, claro, lo entendió bien. ¿Por qué? Porque Lluís le puso sobre la mesa una realidad. Llevo 1000 días peleando porque me quieren encerrar por 100 días de gobierno. Claro, no sabemos cómo va a ser esa resolución. Si yo lo supiese, créanme que no me dedicaría al derecho, me dedicaría a apostar o a cosas así. Pero sí tenemos claro una cosa. Bien en primera instancia, bien en segunda instancia, la extradición de Lluís Puig la vamos a ganar. Y la vamos a ganar por una cosa. Porque está mal planteada. ¿Por qué está mal planteada?
porque los procedimientos de euroorden se sustentan en la confianza mutua. Y esta euroorden parte vulnerando el principio de confianza mutua. Y eso es muy grave. Yo les contaba a los compañeros que estábamos ahí, antes se decía haciendo unas cañas, ahora se dice haciendo unos cafés, porque sobre todo cuando salgo con gente mayor, pues me tomo un café, ¿no? No, lo decía por él, ¿eh? No por ustedes. La cuestión es que esta vista debió terminar el día 3 de marzo. Pero al final de la vista, el 3 de marzo, le pusimos sobre la mesa un tema al tribunal francés, belga, que le sorprendió mucho. El juez dice, ¿alguien tiene algo más que decir? Yo digo, yo, señoría, quería hacer una cosa. El Tribunal Supremo no es competente para reclamar al juez Puig. El juez pone cara de sorpresa y le explicamos. Lluís Puig no es aforado. Y el Tribunal Supremo solo lo es para aforados. Claro, ustedes dirán, bueno, pero es que estaban todos juntos. Sí, pero es que ya no están todos juntos. Si ahora entregasen a Lluís Puig, sería enjuiciado él solo. Y no lo sería en el Tribunal Supremo. Por lo tanto, el Tribunal Supremo ha vulnerado el principio de confianza mutua al omitir contar que ellos ya no son competentes para Lluís Puig. Pero nosotros hemos agregado otra cosa más. No solo le han engañado con el señor Puig, también le han engañado con el señor Puigdemont y con el señor Comín. Porque el Tribunal Supremo no tiene competencia para enjuiciar a los eurodiputados. Solo la tiene para los diputados y senadores a Cortes Generales. Y miren por dónde nosotros encontramos dos resoluciones del Tribunal Supremo que en su día rechazó investigar a Silvio Berlusconi porque decían que no eran competentes para investigar a los eurodiputados, sino solo a los diputados y senadores a Cortes Generales. Es decir, el Supremo ya se ha pronunciado sobre este tema, pero no eran catalanes, era italiano, y dijo, no somos competentes para esto. Cuando Bélgica le ha preguntado, el Supremo ha dicho, bueno, no éramos competentes porque es italiano, pero estos son españoles. Claro, el problema es que es una elección europea donde todos los ciudadanos de la Unión son iguales. Y no puede haber un Estado que trate peor a uno que a otro en función de su nacionalidad. Cuando vino el COVID, se suspendió todo eso y tuvimos que terminar la vista ahora en junio, el 22 de junio. Y ahí le desarrollamos todo esto al juez belga. Y a mí hubo una cosa que me sorprendió mucho, que en un momento dado el juez dice, en España también están prohibidos los tribunales de excepción. Y yo le digo, bueno, si son catalanes o vascos, no. Y entonces el juez se rió. Y dice, ¿y en los demás casos? Le digo, sí, claro, está prohibido en la Constitución. Me dice, es lo que me imaginaba. Pero muy interesante que sin que hayamos hablado de un tribunal de excepción, el juez haya asociado esto un tribunal de excepción. ¿Por qué? Porque le han ido a tomar el pelo, haciéndose pasar por el órgano competente. Y ustedes dirán, ¿y este tío, el de la mascarilla esta, por qué nos está contando esta historia? Por una sencilla razón. Porque el Parlamento Europeo tiene como requisito esencial para tramitar un suplicatorio que el suplicatorio venga cursado por autoridad competente. Y nosotros ese tema lo hemos dejado resolver en un juzgado de Bélgica para ir después al suplicatorio. Es decir, el suplicatorio es una cuestión política, pero nosotros antes hemos tenido una oportunidad de discutir cuál es el órgano competente para enjuiciarles antes de que se vea el suplicatorio. Y por aquí anda un amigo que se llama Coldo, que seguro que se está dando cuenta de la jugada que hemos hecho,
Y que lo puedo decir porque ya esa jugada ya está jugada. Ahora solo falta que lo pongan en el marcador. Es decir, si es un órgano competente del Tribunal Supremo para el presidente Puigdemont, para Toni Comín, para Clara Ponsatí, no lo va a decidir el Parlamento Europeo, lo va a decidir un tribunal ordinario en Bélgica. Y eso es algo esencial, pero además algo que nunca pensaron que se lo íbamos a hacer. Se siente, pero es que nosotros usamos las circunstancias que se nos van planteando. Y de toda esta desgracia de la pandemia, pues esta fue una circunstancia que surgió y la hemos aprovechado para explicar muy bien eso. Con lo cual, lo que quiero decir con todo esto es que una cosa está unida a la otra y todas se van entrelazando. Y la resolución que adopten ahora en agosto en el tema del conseller Puig, bien en primera instancia o bien que tengamos que apelar en segunda instancia, es tremendamente relevante para la del presidente, la de Toni y la de Clara. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo no es competente para ninguno de ellos. Y la pregunta que algún juez despistado le puede haber parecido o le puede haber sugerido la situación de un tribunal de excepción es si no son competentes, ¿por qué insisten en serlo? Si el Tribunal Supremo no es el órgano competente para enjuiciarles, ¿por qué insisten en serlo? Una es porque tengan prevista la sentencia, cosa que es de imaginar. Otra es porque no se fíen de los jueces ordinarios. Otra, porque se la hayan tomado muy personal. Otra, las tres anteriores. Sea como sea, nosotros tenemos claro una cosa: lo que no podemos permitir es que le enjuicien. Y eso es parte esencial del trabajo que nosotros hemos hecho y es parte esencial también de lo que les cuento en el libro y de lo que describimos y es parte esencial de lo que haremos en tanto en cuanto nos permitan seguir haciéndolo, que es una cuestión que ya no depende de nosotros sino de la autoridad competente. Muchas gracias. Ara, aquells que vulgueu formular-li preguntes, teniu ocasió de fer-ho, però us haureu de desplaçar en aquest micròfon que hi ha just aquí al mig, darrere aquest fanal, perquè el que no podem és fer córrer el micròfon per raons sanitàries. De manera que si algú vol, sisplau. Una altra cosa és si tots aquests que ens manen ho estan convençuts. Tu has parlat del president, molt honorable Puigdemont, de la Clara Ponsatí, del Comín, del Puig, de la Meritxell, etc. Aquestes jo em penso que ho volen, perquè, com has dit, s'han jugat la família, la vida i d'altres coses que ens has anat explicant. El meu dubte que tu, molt subtilment, al final, quasi me l'has resolt, és si aquests
dirigents que tenim actual, no tots, com diguem a les terres lleidatanes, si són bons per a covar, si són bons per a covar o per a fondre. Jo no aclaro. Les gallines cruetes servien per empollar a los polluelos. I quan eren viejas no servien ni per empollar ni per a poner huevos a la olla. Ni duda, no, no, escolta tu, ara tinc la paraula i vull parlar. No comencem, no comencem. Bueno, pues escolta tu, els casos de mi. Bueno, venga, ¿dónde está? Ya he dicho que me has despejado la duda cuando has dicho. La última paraula la teniu vosaltres a l'hora de votar. Però la duda que tenia és que alguns dirigentes actuals no són bons ni per covar ni per fondre. ¿Vale? El que no podem fer és donar uns pres a entrenar. Perquè el que ha de fer aquí és que hem d'anar tots junts i hem d'anar tots junts, aquí, allà i a tot arreu. I no estem més, eh? Moltes gràcies. Jo demanaria intervencions breus perquè així podrà intervindre més gent. Bueno, yo creo que lo dejé claro, es decir, es una decisión de los ciudadanos la que habrá que tomar cuando toque, y yo creo que, a ver, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve, así de simple. Pero yo creo que todo el mundo tiene claro quién es el presidente. O sea, partiendo de ahí... Políticamente, lo has explicado muy bien, Gonzalo, pero perdona, lo has explicado muy bien, pero yo lo que lo tengo claro, que si todos estos juicios que se van ganando, esos juicios se realizan en base a unos actos que se hicieron en Cataluña. La pregunta es, si vamos ganando todos estos pasos que tú también has explicado, al final va a significar que jurídicamente los actos que se hicieron son legales, con lo que se podrían volver a repetir legalmente para llegar al objetivo final, porque ahora estamos, por decirlo de alguna manera, en los preliminares. Ahora están ustedes luchando para que no acusen a las personas de unos delitos que supuestamente cometieron, que para nosotros no lo fueron, por supuesto. Vuelvo a resumir la pregunta. Y todos estos puntos que se están relatando, las peticiones de extradición, de esa serie de cosas, todo sale negativo. ¿Eso significa, al revés, que los actos que se realizaron eran legales y se pueden volver a realizar? Legalmente, para entendernos, con lo que resumiendo. ¿Esto al final va a desembocar en un tiempo prudencial en que se va a poder realizar un referéndum legal de autodeterminación en Cataluña? ¿Y por qué no? No lo sé, de momento no son pegados que hasta hace el tiempo. Yo siempre he sostenido que no era delito. O sea, vamos a ver, una cosa es que cabree y otra es que sea delito. Hay como una distancia muy larga que solo ha sabido saltarla el Tribunal Supremo. Yo le voy a decir la resolución de otra manera. Estos tribunales internacionales que van a decir que no son culpables los catalanes que realizaron estos actos, ¿son competentes para garantizar delante de la Comunidad Económica Europea, por ejemplo, que España tiene la obligación y el deber de permitir que se realice un referéndum de autodeterminación? A ver, como tal, el tribunal no va a nunca va a determinar, señores, vayan de nuevo a votar. Lo que pasa es que lo que se ha vendido e instalado como un ejercicio de sedición, lo hemos ido desmontando punto a punto, y evidentemente llegará un momento en el que la Unión Europea dirá, oye, esto es un problema político, solventadlo políticamente. Los problemas políticos se solventan siempre en las urnas. Y así como la Unión Europea en su momento dijo que una Escocia independiente no tenía acceso directo a la Unión Europea, cuando se ha producido el Brexit, lo primero que ha dicho es una Escocia independiente puede entrar directamente en la Unión Europea. Es decir, la realidad cambia muchas cosas.
y lo que se está generando es un marco de reconocimiento jurídico al derecho a votar. Es decir, a que España respete las reglas del juego democrático. En Escocia, por ejemplo, el referéndum no ganó los partidarios de la independencia, pero fue el Reino Unido el que organizó el referéndum. Y lo hizo en Escocia. Y probablemente si ahora se hiciera un referéndum, lo ganarían en Escocia. Y no me cabe duda que más temprano que tarde lo van a hacer. Y aquí, yo, está bien, no parecemos escoceses, pero como que tenemos los mismos derechos, ¿no? Yo diría que sí. Yo voy a ser como presidente Puigdemont, voy a tener confianza completa contigo, y dentro de un tiempo pues, nos podremos volver a ver aquí y a ver si hemos conseguido el objetivo final. Muchas gracias. A mí siempre me ubica, porque siempre hay unos señores del CNI por detrás, o sea que... ¿Alguna pregunta más? Bueno, Gonzalo, muchas gracias. Sento qui encapçala tota la lluita de la defensa dels exiliats. No t'ha preocupat mai que aquesta lluita prengui massa protagonisme davant de la independència, que diríem que és el que el poble va votar l'1 d'octubre i el que s'hauria d'aplicar, dic jo? No t'he escuchat l'última part. Perdona. Que si no li preocupa a vostè que la lluita pels exiliats i, per exemple, pels presos polítics no sigui qui ocupi l'espai de debat públic davant de la independència, que, en la meva opinió, és qui l'hauria d'ocupar. Però no és lo mismo? Bé, o sea, yo creo que lo uno y lo otro son parte de lo mismo. Es decir, si en tu proceso de independencia dejas gente atrás, al final llegas a un sitio con menos gente. Y lo que es difícil es llegar a ese sitio si dejas atrás a la gente que lo va encabezando. Es decir, la lucha por los derechos de los exiliados y de los presos políticos es parte esencial de la lucha por el proceso de vuestro derecho a decidir y de vuestro derecho a la independencia, si eso es lo que deciden la mayoría de los catalanes. Pero todo es uno, porque si nosotros logramos demostrar, como estamos demostrando, que lo que a ellos se les hace es una persecución política y que se les vulneran derechos por ser parte de una minoría nacional, lo que estamos es consiguiendo ratificaciones jurídicas de los tribunales en cuanto a unos derechos que no son privativos de ellos. Es decir, cuando gana el presidente Puigdemont, no gana el presidente Puigdemont, gana la causa que él representa. De hecho, eso es lo que tanto les molesta. ¿Entiendes? O sea, es imposible desvincular a quienes dirigieron el 1 de octubre del proceso de independencia de Cataluña, porque son hechos inescindibles. Sin unos no hay otros y sin otros no hay uno. D'acord, tenia una altra pregunta molt breu, no sé si tenim temps. Sí. Després, sí, que vostè defensa que tot això, tot el que es va fer durant abans de l'1 d'octubre i durant l'1 d'octubre i durant la declaració, és legal segons llei espanyola i que diríem que només va ser una ofensa cap a l'Estat. En teoria, ja que l'Estat decideix il·legalitzar qualsevol procés d'independència, que en teoria és el seu objectiu, mantenir la unitat d'un territori, el que haurien d'haver fet els polítics, els nostres líders, no hauria d'haver estat il·legal i, per tant, si no ho van fer, no van incomplir les seves promeses? Bueno, yo creo que lo que han hecho es justamente lo que prometieron y lo que el Estado, hasta el uso de la fuerza, permitió. Es decir, eso es así. Ahora, si tú me preguntas de hechos ilegales es tener en un palacio una máquina de contar dinero, ¿vale? Eso es un hecho ilegal. Hecho ilegal es regalarle a una amiga especial 65 millones de euros que nadie sabe dónde sale. Ahora, para mí, todo lo que ellos han hecho, ¿han podido cometer errores? Sí, claro, todos hemos podido cometer errores. Pero la diferencia entre cometer un error y cometer un delito es muy grande. Y aquí no solo han dicho que han cometido un pequeño delito, han dicho que han cometido un gran delito. ¿Entiendes? Y eso es algo que no se puede permitir. Tú ponte en el lugar de ellos, que te acusen, a ver, de la rebelión o la sedición, bueno, pasa,
Pero ¿y de la malversación? Es que te están acusando de ladrón. En una sentencia que dice que ninguno de esos pagos se hizo. Fíjate la situación en la que pones a un ser humano al que le dices ladrón y no se ha robado un duro. ¿Cuántas causas por malversación tenemos en estos momentos en Cataluña? Muchas. De hecho, a Josep Lluís Alay, el jefe de la oficina del presidente Puigdemont, se le acusa una malversación de 11,33 euros. No es coña. Llevo más gastado en fotocopias de esa causa que en los 11,33 euros. ¿Por qué se hace eso? Se hace para enlodar las reputaciones, se hace para ensuciar a la gente, se le hace para desprestigiarlo. Eso es por algo, y es por el papel que ocupan en cada momento y en cada situación. ¿Por qué van ahora por Alay? Pues porque está muy cerca del presidente. ¿Por qué van a por Laura Borràs? Porque está muy cerca del presidente. ¿Por qué van a por este? Porque están muy cerca de un proyecto, y en el fondo de lo que se trata es un proceso de criminalización, no de hechos, sino de criminalización de personas. Y eso es una vieja técnica que algunos políticos poco democráticos suelen usar, ¿no? Hauríem d'anar... Anem ja acabant, perquè suposo que molts voldreu comprar el llibre i voldreu que el Gonzalo el signi. Allí teniu els amics de la llibreria Gerà, on podeu adquirir el llibre, i si us plau, a l'hora de demanar-li al Gonzalo que us el signi, guardeu les distàncies de seguretat per no tindre problemes. Bé, hi ha un breu comentari per acabar. El 14 d'abril d'enguany es volia haver fet aquesta mateixa presentació d'aquest llibre al Col·legi d'Advocats, i per la qüestió del Covid no es va poder fer. El 14 d'abril, dia de la República Espanyola. Però l'hem fet avui, 14 de juliol, que és el dia de la República Francesa. Gonzalo, la propera vegada ho hem de fer el dia de la República Catalana.